La octava de las cuestiones fundamentales para entender el Quijote, para comprender el Quijote, es la que se refiere al propio protagonista, pero al propio protagonista, Don Quijote de la Mancha, enfrentado a sí mismo, es decir, enfrentado a la realización que otras obras literarias han hecho del propio Don Quijote de la Mancha. En este punto tenemos que hablar de Don Quijote frente al Quijote de Avellaneda, que es la primera interpretación literaria, la primera interpretación creativa que se hace del Quijote de Cervantes, hasta tal punto que se hace in medias res, es decir, cuando todavía no se ha publicado la segunda parte del Quijote. La primera parte se publica en 1605, el Quijote de Avellaneda se publica en 1614, cuando ya está muy avanzada la redacción y la composición de la segunda parte del Quijote, que se publica en 1615. Aquí, naturalmente, lo que tenemos es una deuda con la construcción de Don Quijote como personaje literario. Cuando hablamos de un personaje literario, hablamos naturalmente de un nombre propio, Alonso Quijano, o de un nombre común que funciona como propio, Don Quijote de la Mancha, y que asegura todas las indicaciones intencionales, semánticas, que se dicen sobre este personaje literario. El conjunto de indicaciones, de características, de propiedades, que proceden tanto del personaje que habla sobre sí mismo, que habla de sí mismo, que proceden del narrador que construye al personaje a lo largo de la novela, o que proceden de otros personajes que dan opiniones, valoraciones e interpretaciones acerca del protagonista, opiniones e interpretaciones que, como en la vida real, pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, pueden ser acertadas o equivocadas, pueden ser bien intencionadas o mal intencionadas, exactamente como en la vida real. Los personajes literarios se comportan igual que los seres humanos en la vida real. Y, naturalmente, el conjunto de indicaciones semánticas o de valoraciones interpretativas que se dicen sobre un personaje, pues han de verificarse, naturalmente, pero en su conjunto constituyen lo que podemos denominar, más allá del nombre propio, del nombre común que funciona como propio, la etiqueta semántica, que es el conjunto de notas intensivas que se dicen, que se predican, que constituyen el valor semántico de un personaje. Además del valor semántico o etiqueta semántica de un personaje, hay que tener en cuenta la funcionalidad o la dimensión actancial de este personaje, es decir, lo que operatoriamente este personaje hace dentro de la ficción literaria. Y naturalmente esto remite a una dimensión actancial en la cual el personaje es sujeto de acciones, de situaciones narrativas en este caso, que delimitan, como diría Prop, la acción de un personaje definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la intriga. Es decir, lo que hace un personaje como lo que hace un ser humano resulta determinante por las consecuencias operatorias que tiene. En el caso del ser humano, en la vida real, y en el caso del personaje literario, en la operatoriedad de la ficción literaria. Por otro lado, cuando se estudia un personaje literario hay que tener en cuenta el intertexto literario, es decir, las diferentes realizaciones que ese personaje tiene en otras obras literarias, más allá de la original, es decir, lo que hacen otros Don Quijotes que no fueron los Don Quijotes escritos por... que no fue el Don Quijote escrito y compuesto por Cervantes, el primero de ellos el de Avellaneda. Hay muchos otros. Lo que hace en el personaje de la Celestina, más allá de la obra homónima de Fernando de Rojas. Lo que hace el personaje de Don Juan, más allá del convidado de piedra o el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Quiero decir que el personaje literario tiene siempre una vida que constituye lo que se llama el intertexto literario, la relación eidética y frecuentemente de un texto en otro, que es la definición que Genet da de intertextualidad, y que se manifiesta pues, a lo largo de toda la trayectoria literaria, a lo largo de toda la genealogía y de la historia literaria de un personaje. En el caso de Don Quijote, esta genealogía literaria que comienza con la obra de Cervantes y que apunta al entremés de los romances, pues naturalmente tiene una continuidad desde el siglo XVII hasta nuestros días, ¿no? En que ha experimentado múltiples transformaciones. Naturalmente, además del intertexto literario, hay que tener en cuenta un contexto político, histórico y geográfico dentro del cual se desarrolla esa dimensión del personaje literario más allá de la obra original que lo ha concebido, que lo ha planteado. En este punto, finalmente, hay que tener en cuenta otro aspecto final, que es el de la transducción literaria. Las sucesivas interpretaciones que en manos de la crítica literaria de diferentes épocas, de diferentes contextos académicos y metodológicos, de diferentes países, de diferentes nacionalidades,
se ha proyectado sobre el personaje de Don Quijote de la Mancha. No es lo mismo la interpretación que han hecho los románticos alemanes del Quijote que la que han hecho los neoclásicos ingleses, que la que han hecho los formalistas estadounidenses, que la que han hecho los eslavistas contemporáneos o que la que en su momento harán los intérpretes literarios de la República Popular China, ¿eh? O los hispanistas asiáticos. Es decir, que digamos que cada época histórica, cada contexto político ofrecerá del Quijote una interpretación literaria diferente y la historia de esas sucesivas interpretaciones es lo que constituye la historia de las sucesivas transducciones a las que se ha sometido naturalmente una novela tan compleja y tan llena de vitalidad literaria como es el Quijote. El caso es que la primera interpretación que se da sobre el Quijote de Cervantes, focalizada esta interpretación en el personaje protagonista de la novela cervantina, tiene lugar en España y es la que lleva a cabo un seudónimo, bajo la seudonimia, Alonso Fernández de Avellaneda con la publicación del Quijote de Avellaneda, que, insisto, interfiere de lleno en el proceso de elaboración, ya no de publicación, sino de elaboración del Quijote cervantino. Siempre que hablo del Quijote de Avellaneda, remito a una frase de un hispanista inglés de reconocido prestigio y que fue siempre una excelente persona y un excelente académico, pero que, a pesar de todo, en un determinado momento incurre en un lapsus francamente sorprendente. Y cito a este estimable hispanista inglés, pero que, bueno, el mejor escritor tiene un borrón. Cito a este hispanista y dice lo siguiente: ¿cómo se explica el florecimiento de novelas imitadoras del Quijote, el florecimiento de novelas imitadoras del Quijote fuera de España antes que en la misma cuna del género? Fuera de España antes que dentro de España. Claro, me deja perplejo esta afirmación, porque ¿qué ocurre? Que el Quijote de Avellaneda se publicó en Madagascar. Claro, es sorprendente esto, ¿no? Parte de la explicación, dice el hispanista, consiste sin duda en el hecho de que los equivalentes españoles del román, nunca alcanzaron el predominio ni el grado de preciosismo que tuvieron en Francia y por lo tanto no se prestaron de modo tan flagrante a una réplica burlona. Bueno, esto es no ver lo que hay delante. Lo que hay delante es el Quijote de Avellaneda, que es la primera imitación del Quijote y se produce, vamos, en el corazón de la España contrarreformista. Sigo citando al hispanista inglés. Otra parte de estas razones deben buscarse tal vez en el florecimiento de la novela picaresca en España, que desempeñaba de modo implícito el mismo papel que obras como Legomán Comic, el de ser un antídoto cómico a géneros más serios, sin enfrentarse satíricamente con ellos como el Quijote. Sea cual fuere la explicación, lo cierto es que durante los siglos XVI y XVIII en España las imitaciones del Quijote en prosa narrativa son de tipo indirecto. ¿Y el Avellaneda? ¿No es directísimo el Avellaneda? Empezando con El caballero puntual de Salas Barbadillo, cuyas dos partes salieron en 1614 y 1619. Es decir, es capaz de ver la paja en el ojo ajeno, El caballero puntual de Salas Barbadillo, de 1614, y no ver la viga en delante, es decir, el Avellaneda. Aunque la novela de Salas imita en parte la novela de Cervantes, aprovecha el modelo para la sátira moral de costumbres más bien que la parodia literaria. En esta obra, la manía del protagonista, un huérfano pobre adoptado por un viudo rico y caritativo, consiste en soñar con ser caballero en la corte, y estos ensueños acaban por volverle loco, por lo cual se va a Madrid, se bautiza con el nombre de Don Juan de Toledo, se equipara de carro, lacayos y posada de lujo, y adopta el estilo de vida holgazán y corrompido típico de un caballero de la alta sociedad madrileña, obsequiando a sus amigos con costosos almuerzos, jugando a los naipes y perdiendo dinero, fingiéndose pariente cercano de una familia aristocrática y sufriendo los fracasos y humillaciones previsibles. Es decir, nos cuenta el argumento de la novela. El mismo tipo de camino será recorrido, nótese la pasiva, el mismo tipo de camino recorrerán, diríamos, las numerosas imitaciones del Quijote compuestas en España en el siglo XVIII, ya ha pasado a la centuria siguiente, no ha visto la Avellaneda para nada, las cuales, con la meritoria excepción del fray Gerundio de Campazas del padre José de Isla, 1758, son de escaso interés e insufriblemente moralizantes. Un ejemplo sería la historia fabulosa de Don Pelayo Infanzón de la Vega, Quijote de la Cantabria, 1792, de Alonso Bernardo Rivero y Larrea, cuyo héroe padece maniáticas ínfulas nobiliarias y va por esos mundos en compañía de su criado Mateo, proclamando la superioridad de su tierra y alcurnia.
Otro rasgo que diferencia las imitaciones españolas del Quijote de las que se producen en Francia, Alemania e Inglaterra durante la Ilustración es el predominio de aquellas del concepto de un Quijote ridículamente arrogante, entrometido y pomposo, en vez de la visión más matizada, equilibrada entre la ironía y la simpatía que observamos en las creaciones quijotescas de Fielding, Smollett, Sterne, Diderot y Villain. Esto es lo que dice Anthony Clowes en 2009. Bien, es decir, el Quijote de Avellaneda es invisible en esta cita para Anthony Clowes. Pues revisa todas las imitaciones y continuaciones del Quijote y pierde de vista la más importante de todas, que es el Quijote de Avellaneda. Claro, cuando los cervantistas se encuentran en esta posición, ¿qué hacer? Pues no ser uno de ellos, no formar parte de este gremio, sino que interpretar a Cervantes por libre implica a veces ser más original que las aportaciones del gremio. Lo cierto es que en 1614, Alonso Fernández de Avellaneda, seudónimo de un autor desconocido respecto al cual hay diferentes teorías, publica el Quijote de Avellaneda, el falso Quijote, el Quijote apócrifo. ¿Quién es Alonso Fernández de Avellaneda? Bien, hay diferentes teorías a propósito de la identidad de esta persona, pero fuere quien fuere, fuere Lope de Vega o un grupo de personas coordinadas o dirigidas por Lope de Vega, fuera Ginés de Pasamonte, lo cierto es que el Quijote de Avellaneda es la primera interpretación crítica y literaria, es decir, creativa, y algo más que creativa, es decir, con implicaciones reales, del Quijote de Cervantes, y que es una interpretación dialéctica del Quijote cervantino y rotundamente contrarreformista. Es la primera interpretación, podríamos decir, que la derecha hace del Quijote cervantino, y no es precisamente para bien, sino que es para mal de la novela de Cervantes. Hay teorías que consideran que tras la autoría del Quijote de Avellaneda, del seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, está Lope de Vega. Entre estos autores, uno quizás de los más célebres, de los más autorizados, es Antonio Márquez, con obras como Literatura e Inquisición en España. Antonio Márquez sostiene que entre el Quijote de Cervantes y el de Avellaneda hay, obviamente, esto lo sostiene cualquiera, una relación dialéctica. Porque los autores, Cervantes en un caso, y Lope de Vega, o un grupo de personas coordinadas por Lope de Vega, escriben el Quijote apócrifo, el Quijote de Avellaneda. Y como describe Antonio Márquez, en el Quijote de Avellaneda lo que se produce es una relación completamente dialéctica, completamente antitética del de Cervantes, de tal manera que si el de Cervantes es la tesis, el Quijote de Avellaneda es la antítesis. En eso todos estamos completamente de acuerdo. Sea o no Lope de Vega el autor, indudablemente el Quijote de Cervantes es la antítesis del Quijote de Avellaneda y mutuamente a la inversa. Pero lo es sobre todo porque el autor del Quijote de Avellaneda es un autor profundamente eclesiástico, profundamente proeclesiástico, profundamente contrarreformista y contracervantista en este sentido. No porque Cervantes sea reformista, sino porque Cervantes es cristiano frente al Islam, es católico frente al protestantismo y es ateo frente al catolicismo. Es decir, Cervantes se sitúa fuera de todos los contextos religiosos de su tiempo porque es un precursor del racionalismo ateo y del materialismo religioso, en definitiva. Es un precursor de una concepción completamente materialista de las religiones. No es un creyente tradicional, es un precursor del pensamiento de Spinoza. No es un seguidor del pensamiento erasmista, sino que es un precursor del pensamiento de Spinoza. No podemos interpretar a Cervantes tomando como referencia los antecedentes cervantinos, porque eso es jibarizar a Cervantes. Eso es incurrir en un reduccionismo interpretativo, en un involucionismo de la apertura cervantina hacia la modernidad. Por lo tanto, para interpretar a Cervantes hay que proyectarlo sobre los autores del futuro, no sobre los autores del pasado, porque Cervantes no es un imitador de lo que recibe, sino que es un transformador de la tradición de la que procede y un proyector de un nuevo mundo que es el que se confirma con la modernidad. Y no por el camino del idealismo alemán, sino por el camino del materialismo español, que son orientaciones completamente diferentes. Lo cierto es que en el Quijote de Avellaneda, todo lo que era
pensamiento no religioso en el Quijote de Cervantes se convierte en un pensamiento profundamente religioso, de tal manera que cuando Don Quijote es apresado y recluido, o simplemente cuando Don Quijote es construido literariamente en la Bella Neda, es un lector no de libros de caballerías, no de lecturas profanas, sino de lecturas religiosas, como es el caso de la Guía de Pecadores, del Padre Granada o del Flos Santorum. Es decir, que reemplaza las lecturas, digamos, seculares, laicas, gentiles, por así decir. Bueno, gentiles, sí. Las lecturas que no son religiosas por lecturas profundamente piadosas, profundamente religiosas. Las historias intercaladas de pastores o de personajes laicos completamente se reemplazan por historias de personajes completamente alienados por inquietudes fideístas y religiosas de naturaleza contrarreformista. Es decir, que digamos que el Quijote de Avellaneda es como si metiéramos en un convento o en un reformatorio espiritual contrarreformista al Quijote cervantino. Va por esta vía. De tal manera que como Lope de Vega es miembro del Santo Oficio y en el prólogo al Quijote de Avellaneda se habla precisamente de la Inquisición, de la implicación de Lope de Vega como familiar del Santo Oficio, más que miembro del Santo Oficio, es familiar del Santo Oficio, es decir, delator al servicio de la Inquisición, pues naturalmente, no en la línea de aquella famosa carta de Cela, ¿no?, donde Cela escribía a las autoridades vencedoras en la Guerra Civil Española de que se ofrecía delatar a aquellos que durante la ocupación republicana de Madrid durante la Guerra Civil se ofrecía a delatarlos públicamente hasta ante las nuevas autoridades vencedoras. No estamos en un contexto similar, pero Lope de Vega era familiar del Santo Oficio, es decir, trabajaba para el Santo Oficio. Es el caso que todos los personajes cervantinos están completamente alejados de esta perspectiva. Por lo tanto, resulta muy fácil establecer un contrapunto dialéctico entre el Quijote de Cervantes y el Quijote de Avellaneda, implicando a la figura de Lope de Vega en la autoría del Quijote de Avellaneda contra Cervantes, puesto que tanto uno como otro se mencionan en los prólogos, sobre todo de la segunda parte, y mantienen una disputa que va mucho más allá de las disputas literarias y casi más de las disputas personales. Hay un auténtico enfrentamiento, ¿no? De hecho, en el Quijote de Avellaneda leemos: como casi es comedia toda la historia de Don Quijote de la Mancha, escribe Avellaneda contra Cervantes, no puede ni debe ir sin prólogo. Y así sale al principio de esta segunda parte de sus hazañas este menos cacareado y agresor de sus letores que el que a su primera parte puso Miguel de Cervantes Saavedra, y más humilde que el que secundó en sus novelas, novelas ejemplares, más satíricas que ejemplares, si bien no poco ingeniosas. No le parecerán a él, lo son las razones de esta historia, que se prosigue con la autoridad que él la comenzó y con la copia de fieles relaciones que a su mano llegaron. Y digo mano, pues confiesa de sí que tiene solo una. Se burla de la manquedad de Cervantes. Y hablando tanto de todos, hemos de decir de él que, como soldado tan viejo en años, cuanto mozo en bríos, tiene más lengua que manos. Es decir, le dice a Cervantes, al escritor mejor de todos los tiempos, le dice a Avellaneda que tiene más lengua que manos. Como quien es un charlatán, es un lenguatero. Pero quéjese de mi trabajo por la ganancia que le quito de su segunda parte, pues no podrá por lo menos dejar de confesar, tenemos ambos un fin, que es desterrar la perniciosa lición de los vanos libros de caballerías, tan ordinaria en gente rústica y ociosa. Si bien en los medios diferencian hasta posiciones dialécticas, pues él tomó por tales el ofender a mí y particularmente a quien tan justamente celebran las naciones más extranjeras y la nuestra debe tanto, por haber entretenido honestísima y fecundamente tantos años los teatros de España con estupendas e innumerables comedias, con el rigor del arte que pide el mundo y con la seguridad y limpieza que de un ministro del Santo Oficio se debe esperar. Es decir, aquí alude a Lope de Vega, claro. Ministro del Santo Oficio, de la Inquisición. En algo diferencia esta parte de la primera suya, prosigue Avellaneda, porque tengo opuesto humor también al suyo, es decir, opuesto humor, tiene un sentido del humor, bueno, el sentido del humor de Avellaneda debe ser como el sentido del humor de una piedra, Pómez, porque realmente el sentido del humor de Avellaneda no es propiamente un sentido del humor, en realidad es un resentimiento,
Es el resentimiento del humor. El Quijote de Avellaneda en realidad es un meme del Quijote de Cervantes. El Quijote de Avellaneda es un meme de diseño, por supuesto, del Quijote de Cervantes. Pero no hay humor en el sentido en el Quijote de Avellaneda. Lo que hay es un resentimiento cómico, muy artificioso además. Porque tengo puesto humor también al suyo. Y en materia de opiniones, en cosas de historia. Y en materia de opiniones, en cosas de historia, es decir, también opuesto al suyo. Es decir, se sitúa en una posición abiertamente dialéctica Cervantes. Y tan auténtica como esta, cada cual puede echar por donde le pareciere, y más dando para ello tan dilatado campo de cálifa de los papeles que para componerla he leído, que son tantos como los que he dejado de leer. Así se despacha Avellaneda contra Cervantes. Hay otra tesis a propósito de la autoría del Quijote de Avellaneda, que es la que considera, y es la tesis que defendió inicialmente Martín de Riquer y posteriormente Alfonso Martín Jiménez, que sitúa a Ginés de Pasamonte como autor del Quijote de Avellaneda. Ginés de Pasamonte, bien, conocido biográficamente por Cervantes y enemigo personal de Cervantes, al que, según el propio Ginés de Pasamonte, dentro de estas hipótesis sostenidas por Martín de Riquer y por Alfonso Martín Jiménez, el propio Cervantes habría ofendido, sobre todo en el episodio de los galeotes, cuando lo retrata como un auténtico delincuente, como un auténtico gañán, un auténtico bruto, en la figura de Ginés de Pasamonte, del galeote Ginés de Pasamonte primero, después convertido en maese Pedro, que anda por ahí danzando con un mono que dice que adivina el pasado, valga la gracieta, que adivina el pasado. Y entonces, tanto Martín de Riquer como sobre todo, más profundamente con posterioridad, Alfonso Martín Jiménez, consideran que Ginés de Pasamonte está tras la autoría del Quijote de Avellaneda. Lo cierto es que esta tesis que sostiene Alfonso Martín Jiménez es más coherente, a mi juicio, que atribuir a Lope de Vega la autoría del Quijote de Avellaneda. Otra cuestión es que Lope de Vega estaría encantado, está encantado. De hecho, Lope de Vega indudablemente habría quedado encantado del Quijote de Avellaneda y de poner a Cervantes en el lugar que lo pone el Quijote de Avellaneda. Pero probablemente el artífice del Quijote de Avellaneda, es muy probable, no lo sabemos, porque no hay un acta notarial de esto, es posible que saliera de la mano de Ginés de Pasamonte. Es posible, pero no lo sabemos. Lo cierto es que cito a Martín Jiménez, a Alfonso Martín Jiménez. Dice este profesor, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Dice, tanto Lope de Vega como Pasamonte fueron atacados e imitados por Cervantes en la primera parte del Quijote, y ambos pudieron tener motivos para vengarse de él escribiendo el Quijote apócrifo. La primera parte del Quijote cervantino se publica en 1605, pero Lope de Vega ya la conocía en 1604, lo que indica que circuló en manuscritos antes de su publicación. En una carta fechada el 14 de agosto de 1604, Lope afirma que no hay ningún poeta tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote. Y en el prólogo del Peregrino en su patria, novela publicada en 1604, Lope de Vega respondió a las críticas contra sus comedias que se habían realizado en un manuscrito de cuyo autor afirma además que le había imitado. Lope alude claramente a las expresiones usadas por el cura cervantino en la primera parte del Quijote, el capítulo 48 de la primera parte del Quijote, cuando el cura del pueblo, de la aldea de Don Quijote, dialoga con el canónigo de Toledo. Lo que demuestra que ya esta obra circuló en forma manuscrita antes de su publicación. Y si el cura cervantino lamentaba que las comedias de Lope no se ajustaran al arte, es decir, a las normas tradicionales sobre las obras dramáticas incluidas en las artes poéticas, Lope defiende que sus comedias no sigan esas normas, pues de lo contrario no agradarían a los españoles. Por tanto, Lope de Vega se defendió del ataque de Cervantes en el prólogo del Peregrino en su patria, justificando que sus comedias no siguieran el arte, y no necesitaría haberlo hecho en el prólogo de Avellaneda. Y Avellaneda denuncia después que Cervantes ha ofendido a dos personas que Martín Jiménez entiende que son diferentes, una Ginés de Pasamonte y otra Lope de Vega. Ese autor de innumerables comedias y ministro del Santo Oficio no es otro que Lope de Vega, quien en la portada de su Jerusalén Conquistada, del año 1609, figuraba como familiar del Santo Oficio de la Inquisición. Por lo tanto, Avellaneda lamenta que Cervantes le haya ofendido a él mismo, Ginés de Pasamonte, y a Lope de Vega. Y ya sabemos a qué dos personas atacó Cervantes en la primera parte del Quijote.
Además, Avellaneda afirma que la ofensa cervantina se ha realizado mediante la ostentación de sinónimos voluntarios, lo que seguramente se refiere al nombre y al apellido de Ginés de Pasamonte, ostentosamente parecidos a los de Jerónimo de Pasamonte. Hasta aquí la cita de Alfonso Martín Jiménez, que me interesa destacar, subrayando precisamente las argumentaciones que se orientarían a postular, a plantear, a proponer a Ginés de Pasamonte como autor del Quijote de Avellaneda. Si yo tuviera que escoger una de las dos tesis, en estos momentos creo que apostaría por el criterio de Alfonso Martín Jiménez. Me parece más realista, sinceramente más materialista. Naturalmente Lope de Vega es un rival a la altura de Cervantes para ser autor del Quijote de Avellaneda, pero la realidad de la vida, el materialismo de la vida, sitúa a alguien un tanto rufianesco, podríamos decir, un tanto rufianesco, como Ginés de Pasamonte, para identificarlo como el autor del Quijote de Avellaneda. Pero naturalmente por el momento no tenemos nada seguro sobre la autoría de este libro. Sea como sea, uno de los puntos que más destruye el Quijote de Avellaneda en relación al Quijote de Cervantes es el que afecta al pilar fundamental del Quijote cervantino, que es Dulcinea. Dulcinea, la imagen de Dulcinea es, digamos, junto con la de Don Quijote, el principal enemigo que destruir, el principal enemigo que abatir, que destruir, que exterminar. De tal manera que en el Quijote de Avellaneda, Don Quijote es alguien que repudia a Dulcinea, la repudia abiertamente, es decir, no hay palabra peor, es decir, es un personaje que resulta maldito en boca de Don Quijote, algo absolutamente imposible e inconcebible en el Quijote cervantino. De hecho, dice el falso Quijote, pues Dulcinea se me ha mostrado tan inhumana y cruel, y lo que es peor, desagradecida a mi servicio, sorda a mis ruegos, incrédula a mis palabras y finalmente contraria a mis deseos, quiero probar a imitación del caballero del Febo, que dejó a Claridiana y otros muchos que buscaron nuevo amor, a ver si en otra hallo mejor fe y mayor correspondencia a mis fervorosos intentos. Y el personaje apócrifo lo que hace es buscarse la compañía de una repelente prostituta, de la más infame y baja estofa humana que nadie se pueda imaginar, para convertirla en sustituta de Dulcinea. Claro, no puede haber mayor derogación del ideal, mayor adulteración del ideal que encarnar a Dulcinea en el cuerpo, en la corporidad de un personaje monstruosamente desagradable y monstruosamente degenerado, como es el personaje que tiene por nombre Bárbara, es decir, que ya remite precisamente a la expresión de la barbarie, en definitiva. Claro, naturalmente, en el Quijote de Cervantes el contrapunto es clarísimo, ¿no? El Don Quijote auténtico, el cervantino, advierte, porque quitarle a un caballero andante su dama es quitarle los ojos con que mira y el sol con que se alumbra y el sustento con que se mantiene. Otras muchas veces lo he dicho y ahora lo vuelvo a decir, que el caballero andante sin dama es como el árbol sin hojas, el edificio sin cimiento y la sombra sin cuerpo de quien se cause. Evidentemente, claro, el código del honor para Don Quijote de la Mancha implica la milicia y el amor. Es decir, el caballero andante que está al servicio militar, miliciano, de un señor feudal o de un caudillo feudal, tiene que tener necesariamente el amor de una dama, porque el que ama y es amado vale más que el que carece de amor o del que carece de experiencia amorosa, porque se considera que el amor es un motor vital absolutamente fundamental, sin el cual el ser humano vive empobrecido. Es decir, el amor es un componente que enriquece, no solo psicológica y orgánicamente al ser humano, sino también intelectualmente. Porque todo lo que moviliza el amor, que sería como una de las hormonas más principales, más importantes del cuerpo humano, naturalmente dota de una serie de cualidades superiores, principales, a quien lo posee, de tal forma que quien no ama vale menos que el que ama, porque el que ama y es amado vale mucho más, tiene más valor, tiene más reconocimiento, tiene más crédito que el que no tiene amor, que el que no tiene dama, que el que no tiene pareja. Digamos que el que tiene pareja vale más que el que no tiene pareja, en este contexto es lo que se viene a decir, en el código en el que se mueve Don Quijote. Por lo tanto, un caballero andante sin dama, un caballero andante desamorado,
que es como se califica al Don Quijote de Avellaneda, ni es caballero andante ni es absolutamente nada. Es decir, es un objeto ridículo dentro de los objetos más ridículos que puede haber. La dimensión física de la vileza, encarnada en la forma grotesca de la Dulcinea del Quijote apócrifo, que se llama Bárbara, es de una bajeza en la condición moral casi superior a la bajeza de la condición física. De hecho, la descripción que se da de esta mujer, de esta sustituta de Dulcinea en el Quijote apócrifo, de esta Bárbara, se dice lo siguiente de ella. Salió ella, Bárbara, a la puerta del mesón, es decir, es una moza de mesón, es una puta, con la figura siguiente. En una época en la que las prostitutas de esta categoría estaban muy mal vistas. Otro contexto sería la cortesana, que sería la prostituta de alto nivel. Bien, nos vamos a meter ahora en estos líos. Salió ella, Bárbara, a la puerta del mesón con la figura siguiente, descabellada. Descabellada es decir despeinada, con los pelos sueltos, como es obvio. Descabellada, no sin cabello, sino descabellada. Con la madeja medio castaña y medio cana, llena de liendres y algo corta por detrás. La capa del huésped, que dijimos traía atada por la cintura en lugar del faldellín, era viejísima y llena de agujeros, y sobre todo tan corta que descubría media pierna y vara y media de pies llenos de polvo, metidos en unas rotas alpargatas, por cuyas puntas sacaban razonable pedazo de uñas sus dedos. Las tetas que descubría entre la sucia camisa y el faldellín dicho eran negras y arrugadas, pero tan largas y flacas que le colgaban dos palmos. La cara, trasudada y no poco sucia del polvo del camino y tizne de la cocina, de dosalía, y hermoseaba tan bello rostro el apacible lunar de la cuchillada que se le atravesaba. En fin, estaba tal que solo podía guardar un galeote de 40 años de buena boya. Es decir, que no, y este es el final de la cita, no cabe una imagen más degradada. Esta es una expresión grotesca, profundamente grotesca. Es decir, lo grotesco es lo que combina una experiencia risible con otra experiencia que es incompatible con la risa. De ahí el contraste dialéctico entre lo risible y lo que no soporta la risa. Eso es lo grotesco. Y esta es la imagen que, de terrible fealdad, acompaña también a una degradación moral, porque la degradación física es también una degradación moral. En esta hipotiposis, es decir, Bárbara es el nombre que en formato hipotiposis, como figura retórica, sintetiza en un solo nombre todas las características de este personaje. Es una barbaridad, es un monstruo realmente, ¿no? Esa prosopografía totalmente grotesca, esa prosopografía completamente grotesca que se subraya constantemente. Es decir, es la degradación a la que se somete una imagen tan insólitamente pura como era la de Dulcinea del Toboso en la primera parte del Quijote. Esto es una violación retrospectiva de la belleza de Dulcinea, en definitiva. Y una degradación porque alguien que está enamorado de una cosa como esta evidentemente está fuera de sí, está fuera de razón. Es un personaje igualmente grotesco. Quiero terminar esta referencia al Quijote de Avellaneda haciendo mención del juicio que los ilustrados hicieron del Quijote de Cervantes y del Quijote de Avellaneda. Para los ilustrados, el Quijote de Avellaneda era incluso superior al Quijote de Cervantes. Con estos juicios de valor podemos hacernos una idea clara de qué es lo que tenían en la cabeza las élites ilustradas, es decir, los gestores de la España del siglo XVIII, respecto a la novela más importante y más decisiva de todos los tiempos, que fue el Quijote. Es decir, qué competencias interpretativas tenían las élites españolas en el siglo XVIII para juzgar más valioso el Quijote de Avellaneda que el Quijote de Cervantes. Esta es la pregunta. Claro, Elvira Roca Barea en su obra Imperiofobia y Leyenda Negra, primero, y después en su libro Fracasología, así como en sus seis relatos ejemplares, sostiene la tesis de que con la llegada de los Borbones al trono de España, España queda prácticamente convertida en un protectorado de Francia. Es decir, tengas en cuenta que Felipe V, el primer Borbón, es nieto de Luis XIV, rey de Francia, que fue uno de los principales enemigos históricos de España. De tal manera que a la muerte de Carlos II, el desconocido, llamado por la leyenda negra el hechizado, España se convierte realmente en un protectorado de Francia, de tal manera que las élites españolas dejan de ser españolas para ser afrancesadas. Y este afrancesamiento se ha mantenido desde entonces en toda la hispanidad, en toda la hispanosfera, no solo en la España peninsular, sino también en la España americana. Con la llegada de los Borbones al trono de España,
La España americana, la España que más tarde fue Hispanoamérica, empieza a funcionar no como provincias de España, sino como colonias de España. Es decir, que hasta tal punto hoy día se dice, es que la mitad del mundo fue de España. No, no, es que la mitad del mundo no fue de España, la mitad del mundo fue España. Es que México no era de España, es que el virreinato de Nueva España era España. O sea, no hay una relación de pertenencia, sino que hay una relación de sustantividad. No es que Gijón sea de España, es que Gijón es un trozo de España. Por lo tanto, no es que el virreinato de Nueva España o de Nueva Granada fuera de España, es que el virreinato de Nueva España o el virreinato de Nueva Granada era España. O sea, no hay una relación de pertenencia. Pero cuando llegan los Borbones al trono de España, se instaura el modelo francés, y el modelo francés es un modelo colonialista. Por eso no tiene sentido hablar de teatro colonial o de literatura colonial para hacer referencia al teatro de Sor Juana Inés de la Cruz o la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Eso es teatro virreinal o literatura virreinal. Pero la concepción colonialista de América comienza con los Borbones, comienza con la Ilustración, comienza con el afrancesamiento de España. Y este afrancesamiento implica una visión negativa contra todo lo que había sido la España anterior a 1700, contra todo lo que había sido la España anterior a la llegada de los Borbones. De tal forma que esta tendencia sigue todavía hoy día, y ya discutirla ya nos llevaría a otros caminos, a otros terrenos, pero esta concepción de que todo lo que hay a partir de 1700 es bueno y todo lo que había antes de 1700 es malo y debe estar interpretado desde la negrura de la leyenda negra y más negra del mundo, y todo lo que viene después pues es una consecuencia de aquella leyenda negra, esto es una imagen muy moderna, que se ha mantenido pues hasta la generación del 98 y hasta los intelectuales afrancesados, angliconizados o anglosajonizados, y, en fin, los germanizados, es decir, la admiración por Francia primero, por Inglaterra después, y finalmente por Alemania, por una Alemania que pierde dos guerras mundiales seguidas, yo no sé qué admiración puede haber en esto, ¿no? Pero léase en este punto a Roca Barea, esto ha estado muy presente. Pero, ¿qué es lo que piensan los ilustrados del Quijote de Cervantes y del Quijote de Avellaneda? Pues miren, en el Diario de los Sabios, el 31 de marzo de 1704, en el folio 207, leemos lo siguiente. Puede decirse que la crítica que estos dos autores hacen, Cervantes y Avellaneda, uno contra otro, no carece de fundamento. Vamos a ver por qué. El Sancho de Avellaneda es más natural. Sea lo que fuere, me parece que Avellaneda no salió de su empresa, sostuvo el carácter de Don Quijote, no le perdió de vista. O sea, Avellaneda sostuvo el carácter de Don Quijote. O sea, véase que no lo perdió de vista. Hizo de él un caballero andante que es siempre grave y que usa siempre de palabras magníficas, pomposas y floridas. O sea, que habrá entendido este tipo del Quijote de Cervantes y del Quijote de Avellaneda para escribir esto. Es preciso confesar que su Sancho, el de Avellaneda, es excelente y más natural y original que el Sancho de Cervantes. ¿Eh? Aquel, el de Cervantes, es un rústico labriego que tiene el mismo entendimiento que este, pero es más simple y dice, y de donde diere, mil cosas que por la destreza del autor no desmienten su simplicidad, aunque las más veces encierren en sí pensamientos finos y picantes. El carácter del Sancho de Cervantes no es uniforme, en tanto se le escapan algunas simples ingenuidades, y en tanto tiene discursos malignos, en los que se ve bien que siente y conoce toda la malicia de ellos, y que son algunas veces muy elevados y estudiados para un labriego, y muy juiciosos para un criado que cree las locas visiones de su señor. En fin, me parece que se puede decir que hay una diferencia sensible, es decir, notable, entre los dos Sanchos. El de Cervantes quiere de ordinario parecer bufón y gracioso y chocarrero, y no lo es de ningún modo. El de Avellaneda lo es casi siempre, sin quererlo ser. O sea, esto es el nivelazo que tenían las élites interpretativas de la España del siglo XVIII, y desde entonces la mayor parte de los casos la han conservado. Claro, nótese lo que dice Montiano y Luyando, cito a Montiano y Luyando, en un juicio que hoy nos sorprende a todos y que es de 1732. Citamos a Montiano y Luyando, 1732. Dice: he reconocido la segunda parte de Don Quijote, compuesta por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, y confieso me sirvió de sumo gusto la ocasión de leer lo que muchos años ha deseaba, porque en medio de que en el Don Quijote de Cervantes había visto sus desprecios,
Como no había hallado en ellos la solidez necesaria para persuadirme los justificados, anhelaba encontrar el original donde yo mismo pudiera convencerme. No me sucedió así, es decir, que le convence a Avellaneda, no Cervantes. Ni creo que ningún hombre juicioso sentenciará a favor de lo que Cervantes alega. O sea, mejor Avellaneda que Cervantes. Si forma el cotejo de las dos segundas partes, porque las aventuras de este Don Quijote son muy naturales, las de Avellaneda, y que guardan rigurosa regla de ala verosimilitud. Su carácter es el mismo que se nos propone desde su primera salida, tal vez extremado, y por eso más parecido. Y en cuanto a Sancho, ¿quién negará que está en el de Avellaneda más propiamente imitada la rusticidad graciosa de un aldeano? O sea, nótese que para los ilustrados afrancesados del siglo XVIII, el Quijote de Avellaneda era mucho más valioso y más importante que el Quijote de Cervantes. Lo cierto es que el Quijote de Cervantes apenas fue interpretado prácticamente con las debidas exigencias casi hasta el siglo XX. Hay interpretaciones anteriores. Las interpretaciones de los románticos alemanes no son interpretaciones propiamente, son discursos admirativos. Admiran al Quijote que ellos construyen para sí mismos, un Quijote romántico, un Quijote metafísico, un Quijote al que, dotado de locura, invisten de una locura como una forma superior de racionalismo. Es decir, no perciben la ridiculización del idealismo, sino que convierten al Quijote en lo contrario de lo que el Quijote es, una apología del idealismo. Es decir, eso es una interpretación aberrante del Quijote. El idealismo alemán hizo interpretaciones completamente aberrantes del Quijote. La verdad es que si en tiempos de Cervantes hubiera existido el premio que lleva su nombre, el premio Cervantes, ese premio, las élites españolas se lo habrían dado a Avellaneda.